Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos aquí al teatro, bienvenidos a esta noche tan especial que sin ningún lugar a dudas, cuando aparece el aplauso, aún más especial se hace la noche, porque de sangre pampa venimos esta noche y de sangre pampa saldremos a recorrer los caminos, por supuesto, para disfrutar de un encuentro muy especial. Nada más y nada menos que un hijo directo de estas tierras, un hijo cantor, un hijo que con muchos sueños a cuestas sale cada fin de semana con un bolso cargado de bagajes y vuelve en alguna madrugada seguramente con su guitarra cargada de aplausos. Esa guitarra que lo lleva a recorrer diferentes paisajes, no solamente de esta provincia de Buenos Aires, sino que también del país. Hoy es la noche de Franco Coria, hoy es la noche de la presentación y del nacimiento de un nuevo hijo, como es un disco que seguramente saldrá a rodar muchos caminos y muchos paisajes que lo llevarán a él también con su voz, con su estampa, con su figura, a recorrer, por supuesto, las noches, los días, los caminos, los amigos, la cosecha de aplausos, y así serán entonces cada momento para vivir y disfrutar con este cantor que es de ustedes, que sale, que parte de aquí y que se va entonces buscando en cada encuentro popular eso tan mágico que es el aplauso, que es el regalo que ustedes le dan a estos que son los artistas del camino. Hoy es un día muy especial porque, sin ningún lugar a dudas, traer un disco, hacer conocer nuevas obras, lanzarse al camino también con obras propias, también es el camino largo a recorrer y a disfrutar. Pero será una noche de invitados también muy especiales que estarán con cada uno de ustedes. Así que cada uno de ellos le irán poniendo la cuota muy especial, la pizca para ir de a poquito condimentando una noche que seguramente nos llevará a un gran encuentro cuando llegue el dueño de casa para ser parte de hoy. Habrá guitarras, habrá bombos, habrá cantores, habrá bailarines, cada uno de ellos vendrán entonces a ponerle a este encuentro momentos muy especiales. Y hubo durante el Festival de Cosquín un momento muy especial para uno de estos invitados que hoy viene a ser parte de este encuentro acá en Balcarce. Él arrancó en una noche del festival allí a orillas de ese río al cual le cantó Hernán Figueroa Reyes, aquel que decía el viejo río Cosquín fue testigo quieto de un desengaño. Bueno, en ese río Cosquín, ahí cantó muchas oportunidades, pero venía con aquel sueño de poder subirse a ese escenario. Nada más y nada menos que el escenario Atahualpa Yupanqui, con una plaza Próspero Molina, que esa noche lucía realmente fantástica, colorida, con muchos aplausos, con ganas de regalarles a cada uno de esos intérpretes. Y él llegaba y ponía el pecho bien hondo para decir, yo soy de Ayacucho, y de ahí he llegado para cantarles a todos ustedes. Este cantor había sido el ganador del Pre-Cosquín y tenía nada más y nada menos que la responsabilidad de representarnos a cada uno de nosotros. Y hoy tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de correr imaginariamente el telón de este escenario para que estas luces iluminen el canto y la música. Ayacucho presente, dijimos, de esta manera para recibir como en aquel horizonte de octubre que fue el que abrió aquella noche en Cosquín, hoy abre esta noche aquí en Balcarce. Bienvenido, Luciano Siganda, para él el primer aplauso musical. Y de esta manera comenzamos a vivir una noche que sin ningún lugar a dudas será una noche maravillosa y fantástica. Despacio sobre los cerros azules y en sangre toro se muere del horizonte de octubre y en sangre toro se muere mi Tucumán. El horizonte de octubre, regreso, no sé qué busco, si ya no está lo que tuve, copla
guitarras y amigos por la quebrada de Lule. Coplas, guitarras y amigos, mi Tucumán, por la quebrada de Lule. Algo pasó que me fui. Debe partir el que dude, una ansia de andar caminos. Quise quedarme, no pude, pero me llevé muy dentro mi Tucumán, aquella tarde de octubre. Bailando pise tu sombra, y porque no la retuve, zambas y adioses pusieron llanto en mis ojos azules. Zambas y adioses pusieron mi Tucumán llanto en mis ojos azules. Los nombres de los que quise con el tiempo se diluyen, y vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure. Ya no hay alegría que dure. Algo pasó que me fui. Debe partir el que dude, una ansia de andar caminos. Quise quedarme y no pude, muy dentro mi Tucumán, aquella tarde de octubre. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, él está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto al remanso, hablando pocas palabras. Lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo allí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Si hasta le parece andaje, si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraizar. Thank you.
así me parece que anda tropeando. Con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios. Con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá. Le gustaba ser peor. No se halla por acá. Ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, remonta un zapucay. Es su modo de volver. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, qué hermoso ver ese aplauso. Y hermosísimo, me pone contento, demasiado contento que toda esta gente esté acá apoyando a un artista loco, la verdad que admiro muchísimo, admiro muchísimo. Gracias, Franquito, por dejarme ser parte de esta noche tan especial para vos. Y nada, voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para él. Y gracias por apoyarlo, gracias por apoyarlo. Es hermoso, de verdad. Sombra a la samba enamorada, enamorada de vos, de ver cómo la bailabas. Ay, callejón de la zafra que me llevó a donde estaba, allá en el patio gallero de don Máximo Peñalba. Bandoneón simoqueño y la samba enamorada. A la Florida volví a buscarte y ya no estabas. Ni el bandoneón de don Pancho ni la samba enamorada. Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma. Florida, trapiche moliendo caña, con el pañuelo en el aire, tu mirada y mi mirada, del jugo se hace la miel, de la samba enamorada, camino del cochuchal, como un potro yo avanzaba, me llevaba tu mirada y la samba enamorada. Color de tus labios fue la pacho de flor morada. A la Florida volví a buscarte, ya no estabas. Y el
Muchas gracias, che. Ahora sí, vamos con una chacarita muy bonita. Ya miren la palmita de todos ustedes. Gracias, che. Muchas gracias. Chacarera de mis sueños de los Manceros, pasado recién. Bueno, no anunciamos ningún tema, re mal, porque por ahí hay alguien que no nos conoce. Arrancamos con Horizonte de Octubre, de Arsenio Aguirre. El segundo era un chamamecito muy bonito de Tarragó Rossi y Teresa Parodi, que se llama El cielo del albañil. Mientras que hablo, voy afinando. O no, por ahí no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Che. Y bueno, la tercera zambita es Aroma de Mandarina, que es la zamba que presenté en la final de Cosquín, que me dio tantas alegrías este año, de Miguel Palito Acuña. Ahora sí. Vamos a hacer una zambita con los chicos que me acompañan, que voy a pedir un fuerte aplauso para esta banda hermosa. Nachito Poli en la guitarra y en la voz. José de Simón en el bajo, Bruno Walter en la batería, Chino Goñi, bombo y voz. Y ahora le van a cantar un poquito con ustedes. A sentir que vibro por un amor y en su grito legendario creo.
amaneciendo voy. Ay, de algarrobas dulces se llena mi alma y mi corazón. Y en la siesta y más tranquilo, pensando lo mismo que quiero yo. Perderse del monte al río, rastreándolo. Y cuando sacas mojarra, sabes que natura te lo dio. Y aquí es donde soy. Los coyuyanes, silba el crespí, curta el sol el cuero del santiagueño, castiga y se echa a más especial que se puede llevar un artista, como el caso de Luciano Siganda. El aplauso de ustedes, el reconocimiento, como en esa noche de enero, que justamente con estas canciones que hoy nos canta, también estuvo con un aplauso maravilloso, caluroso, en esa plaza Próspero Molina, en ese escenario Atahualpa Yupanqui. ¿Qué les parece? ¿Le pedimos una más antes de que se vaya? Que se lleve de recuerdo, por supuesto, el paso por este teatro y a cada uno de ustedes que con el calor maravilloso están acompañando esta apertura de la noche de Franco Coria, pero en este caso con Luciano, cantando y compartiendo aquí en este escenario del canto, la música y la danza. Y seguimos con la palmita entonces. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente, de verdad. Y ahora nos vamos a disfrutar el show con ustedes, de Franquito y todo lo demás. Qué linda la chacarera, bailar en patio de tierra, debajo de una enramada con techo de caña hueca. Qué linda la chacarera, patio de tierra. Tarimas improvisadas y chacas de cuatro ruedas y músicos que deleitan a toda la concurrencia. Tarimas
armas improvisadas en chata de cuatro ruedas. Adorno de papelito luciendo varios colores, flameando a los cuatro vientos parecen ramos de flores. Adorno de papelito luciendo varios colores. Bueno, bueno, bueno. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero. Vamos con la última palmita, che. A un costado de la pista está en la parte más bella, un pozo tapado con lona refrescando una botella. A un costado de la pista está en la parte más bella. Ya los azul que dormitan bajo el sereno y esperan pacientemente a que regrese su dueño. Formando un collar azul que dormitan bajo el sereno. Ultimita y compañera, bancarse, muchas gracias. En el fervor de la fiesta alguien me manda mujeres, sacando de su bolsillo alguna gruesa de cohetes. Favor de la fiesta y de levanta mujeres. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasado la noche bailando con la que quiero. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Ahí está el aplauso, gracias Luciano, a los músicos maravillosos también que te acompañan. Mirá qué lindo, ¿eh? Un aplauso que seguramente viajará en ese bombo, en ese parche, en esa caja, en cada una de estas guitarras y por supuesto en los caminos que seguirán recorriendo. Gracias Luciano, buena vida a la gente de Ayacucho, que de esta manera también han sido los encargados de abrir esta fiesta, de comenzar a disfrutar con ellos este encuentro de Sangre Pampa. De Sangre Pampa, este disco que hoy y en un ratito comenzaremos a disfrutar junto con Franco, por supuesto, que son hoy ustedes los invitados tan especiales a esta mesa para que tengamos nada más y nada menos que la posibilidad de poder compartir cada una de esas canciones que aparecen dentro de esta producción de este valcarceño. Este valcarceño que tiene también dentro de sus venas la sangre de la danza, su sentido de pertenencia a través de lo que vendrá a continuación, que es justamente la agrupación folclórica que vendrá a ser parte de la continuidad que le daremos a este viaje que compartimos y disfrutamos, por supuesto, con todos ustedes aquí en este escenario. Los chicos del sonido trabajan gracias a la gente del sonido, monitoreo, luces, que nos acompañan aquí en el teatro para poder vivir y que ustedes especialmente vivan una noche muy, pero muy especial con cada uno de los artistas que hoy nos visitan y que son parte tan especial de Franco y que cada uno de ellos han venido hoy a ser parte de este encuentro. Yo particularmente me presento ante ustedes, mi nombre es Sergio Melgarejo, yo soy de Necochea y con Franquito nos hemos cruzado por ahí en algunas oportunidades también en sus presentaciones cantando y hoy, bueno, es un placer realmente poder compartir con ustedes esta noche, disfrutar de cada uno de los intérpretes populares que estarán y que serán parte de este escenario. Mientras los chicos del sonido trabajan y dejan todo en condiciones para que en un ratito sea la danza la que sea dueña y señora de esta noche, sea dueña de cada momento de un zapateo, de un zarandeo, de una zamba, de un gato, de una chacarera, que será la continuidad que le daremos, por supuesto, a este espectáculo popular y que estamos realmente
felices de poder compartirlo, encontrarnos con muchos amigos por acá, por Balcarce, cantores, payadores, bailarines, y estar ante ustedes es realmente placentero, poder llegar a hacer este nexo tan especial entre ustedes y cada uno de estos artistas que hoy han venido a ponerle la mejor de las galas a una noche de gala, noche de teatro, de este teatro que también ha visto el paso de tantos y tantos y tantos artistas y que hoy también cobija, por supuesto, a los artistas locales, a la presentación y el sueño que desata el caso de Franco al tener un nuevo disco que seguramente viajará muy lejos porque se va a cunar en diferentes paisajes, como decíamos hoy, no solamente de esta provincia de Buenos Aires, sino que también tendrá la llegada al disco. Una vez que sale, uno no sabe hasta dónde llega. Y tal vez llegue al norte, al sur, al este, al oeste. En alguna región habrá alguien que estará escuchando alguna canción y que se verá identificado con una parte de la provincia de Buenos Aires y será con esta serrana ciudad de Balcarce, que tanta historia tiene y que no descubro nada al contárselas a cada uno de ustedes que son de aquí, ¿no? Que son de Balcarce, pero que realmente en cualquier parte del país repica, resuena el nombre de cada uno de ustedes. Vamos a seguir, continuamos entonces. Decíamos, la danza será la encargada de darle continuidad a este espectáculo. Cuando uno habla de danza, habla de nombres propios. Cuando uno habla de la danza, podrá mencionar por ahí aquellos creadores, nada más y nada menos que de un estilo y también de aquel ballet folclórico nacional, hablar de Norma Viola, del Chúcaro, hablar de la danza en esta noche también será hablar de, como decíamos anteriormente, de una coreografía, de un zapateo, de un zarandeo, será hablar de una danza, de tantas ricas danzas que tenemos en la República Argentina y que sin ningún lugar a dudas también serán parte de esta continuidad. Por eso, señoras, señores, como decíamos, el sentido de pertenencia de Franco también hacia cada uno de estos integrantes de Estampa Criolla, que de esta manera le damos el aplauso y con ellos seguimos disfrutando, por supuesto, el escenario, señoras, señores, la danza, dueña y señora también de la noche del teatro. Cuando baila gato samba chacarera. Y pañuelos, una ríe y otra llora. Han llegado los amigos.
le aflojes a patear. Con esos aplausos, el agradecimiento también a todos y cada uno de los integrantes de Estampa Criolla. Qué lindo, chicos, verlos. Disfrutar, por supuesto, de la danza y disfrutar de la música y esta presentación tan especial para disfrutar de la noche de uno de los integrantes de esta historia también que hace, en este caso, al canto, a la música y a la danza. Así estamos en esta noche aquí en el teatro. Así estamos aquí en este Balcarce, que en un ratito nomás va a recibir a uno de esos cantores. Y este cantor es muy especial para ustedes, porque no hay dudas que a ustedes los une un lazo muy especial, que es ese lazo amistoso, el de poder disfrutar de sus canciones, el de muchos de ustedes seguramente conocerlo de chico, con las ilusiones a cuestas. Y cuando decía hoy de las ilusiones y de esos sueños, no hay dudas que este cantor sale cada fin de semana. Lleva en cada una de sus cuerdas un pedacito de cada uno de ustedes, lleva en cada una de sus cuerdas las melodías que nacen justamente aquí, al pie de la Barrosa, que nacen aquí en la plaza, que nacen en el encuentro de las guitarreadas con tantos amigos en el canto y la danza popular argentina. Y hace algunos años lo encontraba también andando, recorriendo las calles de ese lugar tan maravilloso, que es la provincia de Córdoba y donde todos los artistas, especialmente el cantor, el bailarín, quiere llegar para poder estar
ahí en ese Valle de Punillas encantado, en tantas historias, en tantas leyendas, en tantos cantores que se consagraron y que a partir de ahí consiguieron tantos y tantos espacios para llevar su música, su canto, su poesía. Ese es el Cosquín, ese que en enero despierta tantos duendes tan, pero tan especiales. Y ahí lo encontré, andando, con su guitarra a cuestas, llevando una copla de toda esta zona. Y el paso del tiempo, no hay dudas, que lo ha llevado también a abrazarse con muchos públicos, con muchos aplausos, y hoy será esta su noche. La noche tan especial, la de poder decir, acá está un hijo más. Porque el cantor, el músico, cuando graba un disco, lo siente así, como un hijo. Lo genera, lo gesta, lo trae aquí a la consideración de todos ustedes, y a partir de ahí lo va acompañando. Para que comience a caminar y andar solo por cada uno de los caminos de la patria. Y hoy desde acá entonces será ese momento tan especial, el de comenzar a acompañar a ese disco para que vaya llegando a tantos y tantos lugares seguramente de esta querida y hermosa patria que es la República Argentina. Por eso, ya cuando las condiciones técnicas vayan quedando aquí en el escenario de la manera que tienen que quedar para poder presentar, vamos a presentarlo, y seguramente, y no dudo, que será el calor de ustedes el que le va a dar toda esa fuerza para que él venga, cante y sea parte de cada uno de ustedes en esta noche aquí en el teatro y en este Balcarce. Este Balcarce tan bonito, tan hermoso, que me toca pasar muy seguido durante las semanas y ver realmente a ustedes, las familias reunidas en la plaza, en esas glorietas tan especiales, donde el mate, el símbolo de amistad, no puede faltar y está entre tantas familias que encontramos cada fin de semana por ahí, reunidos aquí alrededor de la plaza, en este Balcarce, que hoy es canto, es música, que hoy es danza, como llevándonos de alguna manera aquellos festivales históricos que ha tenido justamente esta ciudad y que han recorrido en el nombre de cada uno de los que venían toda la República Argentina. Pero en el tiempo de presentar y de darle continuidad entonces a esta noche, de darle continuidad a este escenario donde las luces se encienden para que brille aún más el canto de este intérprete, cantor, autor, creador de esta historia tan linda que es la que viene a traernos en el día de hoy, de Sangre Pampa. Y yo me voy a remontar a algo que decía nada más y nada menos que aquel Atahualpa Yupanqui, y que bien viene para todos los cantores, y en este caso, muy especialmente para este cantor, el de ustedes, el que en esta noche va a estar aquí presentando sus canciones. El destino del canto, aquel que mencionaba Atahualpa, que decía, nada resulta superior al destino del canto, ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren de su propia luz. Él es uno de esos elegidos, el que sale al camino. Es parte de ese destino del canto que hoy viene entonces a regalarnos aquí en este escenario. Señoras, señores, a ustedes, para darle la bienvenida, el aplauso será lo más grato, lo más sagrado que va a recibir quien hoy es el anfitrión, quien hoy con su disco viene a ser parte entonces de esta noche. Bienvenido, aplauso para recibirlo a él aquí en el escenario, a Franco Coria de Sangre Pampa. Señoras, señores, bienvenido, Franco. Guitarra, canciones y la estampa de un cantor que lleva el nombre de cada uno de ustedes a diferentes puntos del país. Bienvenido. Digo a todos, los saludo cordialmente y en mi verso simplemente voy a presentarme a mi modo, mi guitarra codo a codo me acompaña en mi cantar para poderle retratar del trabajo y del paisaje, del sufrir del paisanaje, de ensillar y galopear.
No me la doy de campero porque sé que no lo soy, pero ande quiera que voy, visto picha de surero. No tengo viejos aperos, testigos de jineteada, presencia alguna pialada, y es preciso que relate que solo fui a tomar mate, alejado de la potrada. Alguna vez supe andar trabajando en los molinos, y aunque hoy siga otro destino, de eso no me voy a olvidar. De muy temprano arrancar y volver quién sabe cuándo, de lote a lote rumbeando pa' poder salir de abajo y cumplir con el trabajo como el Tata, trabajando. Otra vuelta presencié una yerra de invitado, ensillé y salí montado y algún ternero atajé. Entusiasmado me bajé con mis ganas de empezar. ¿Qué mano te puedo dar? ¿Qué hago? ¿En qué te ayudo? Y como soy corajudo, de a uno empecé a voltear. Pero por esto no crea que soy vaquiano, mi amigo. Por el contrario, le digo que no tengo mucha idea. He puesto alguna manera, pero hasta ahí nomás llegué. Jamás un bagual tuse y nunca he tirado un pial. Y aunque he puesto algún bozal, yo siempre me fui de a pie. Pero hay algo, compañero, en lo que me sube bragarra. Si me prendo a la guitarra defendiendo a los sureros, ay, verá que soy sincero y que le canto al gauchaje, al caballo y su pelaje, al recao y a los aperos. Porque no seré campero, pero me suebra coraje. Muy buenas noches, Balcarce, muchas gracias. Muchas gracias, qué alegría enorme tenerlos aquí, poder contar con su presencia, con la de ustedes, como la de todos los artistas, para quienes pido un fuerte aplauso, quienes nos han estado acompañando, haciendo la apertura, el señor Luciano Siganda, de Los Pagos de Ayacucho, con La Voladura, su conjunto. Luego, mi casa, mi familia, mi estampa criolla, Agrupación Folclórica Fuerte, ese aplauso también. La verdad que es un montón de emociones. Por ahí, para aquellos que han podido escuchar las entrevistas que he tenido en el programa del Pampita y en el programa de Carlitos Panaggio, son un montón de sensaciones encontradas, ¿no es cierto? El hecho de hacer un teatro siempre es difícil. O por lo menos, en mi caso, que es la segunda vez, ¿no es cierto? Yo digo siempre como si yo viniera de año, ¿no es cierto? Es la segunda, ¿qué hago? Mentira. Pero bueno, queda bien igual decirlo. Pero bueno, lo que voy es que siempre genera algo adentro, que se remueven un montón de cosas, ¿no es cierto? No solamente de ahora, sino de años pasados, de cuando uno empezó a luchar, ¿no es cierto? Para tratar de que este sueño del cantor pueda hacerse cierto, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso nace esta necesidad de presentar este disco de Sangre Pampa, con canciones propias. Son 14 canciones mías, exceptuando una de las 15 del disco, que es una samba hermosa, que le pertenece al payador Cristian Méndez y al payador Facundo Quiroga, que bueno, me pareció una muy linda samba para poder incluir a modo de bonus track, se dice así, ¿no? Cuando agregás algo así al disco, creo que se dice bonus track. Así que bueno, lo saludaba con esta milonga que se titula Cuando me dice campero, justamente por lo que sucede cuando voy a algún lado, ¿no es cierto? Que por ahí la gente, que no lo toma mal ni nada, ¿no es cierto? Te dice, ¿qué haces campero? ¿Cómo andás campero? Y la realidad es que yo no soy campero. Es la realidad, pues le estaría vendiendo gato por libre, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
me surgió esa necesidad de aclarar eso a través de esa milonga, ¿no es cierto? Más que nada porque conozco a mucha gente campera y me parece una falta de respeto que me digan campero a mí diciendo que hay gente campera de verdad, ¿no es cierto? Pero bueno, para no seguir con más cháchara, les voy a dejar una huella que también me pertenece. Bueno, todos los temas que voy a cantar me van a pertenecer, ¿no es cierto? Es lógico. Claro, pasa que estoy tan nervioso que no sé qué decir, entonces medio que... ¡Muchas gracias! ¡Viva! Muchas gracias. Entonces, bueno, trato de ir dibujándola como voy pudiendo. Bueno, esta huella... la bautizó un gran amigo mío. La mayoría de mis temas los han bautizado mis amigos. Lleva por título Paisajes de mi tierra. Cielo azul despejado allá en su altura, infinito horizonte de la llanura, adornando el paisaje montes y arroyos, y hasta parecen verse indios y criollos. Un ranchito a lo lejos, solito y viejo, quedó olvidado, y es signo de semblanza de aquel pasado. Mil bandadas de teros y los horneros muestran su estampa, y un ñandú recorriendo toda la pampa. Paisajes de mi tierra que aún perduran, traigo en el canto criollo de la llanura. Segunda. Se va un criollo pa'l lado del rancho, alborotando el vuelo de algún carancho. A un costado del camino una tranquera, y al fondo bajo el monte solo tapera. Un ranchito a lo lejos, solito y viejo, quedó olvidado, y es signo de semblanza de aquel pasado. Mil bandadas de teros y los horneros muestran su estampa, y uniendo recorriendo toda la pampa. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Anda el máster por ahí. Medio que no alcanza a ver mucho las caras por acá. ¿Se podrá iluminar un poquito la sala si no es mucho pedir? Como para ver con qué caras conocidas me encuentro. ¡Qué grande! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! Capaz usted no... Quedó como el chavo. Capaz ustedes no dimensionan, pero para mí es un montonazo que ustedes se hayan tomado la molestia y el gasto de estar esta noche acá. Les agradezco de corazón.
Les voy a dejar una zamba que puede que me desgañote con esta zamba porque me quedó media alta, pero bueno, no la podía, no sabía cómo hacer para corregirla, entonces quedó ahí. ¿Lo escucharon al Pampita? Sí. Creo que el Pampita y Méndez andan más nerviosos que yo. Me están tratando de calmar, pero creo que están igual o peor que yo. Ah, mira, mira. Esa si no fue Silvia, pega en el palo, mira. ¿No? Bueno, como decía, esta zamba que les voy a dejar. Todas las canciones que escribí por algo son, ¿no es cierto? Todas tienen un momento particular, un tiempo, un porqué. Bueno, esta zamba se llama Cuando el siempre se termina. Voy a decir si es siempre, cómo se va a terminar. Pero bueno, justamente porque capaz uno interpreta una cosa y después termina siendo otra. Y bueno, esta zamba más o menos dice así. Acompaña paso a paso y a veces se me figura que te tengo aquí a mi lado y a veces se me figura que te tengo aquí a mi lado. Al recordar tu sonrisa, tus caricias y tus besos, siento que mi corazón de tu amor aún sigue preso. Siento que mi corazón de tu amor aún sigue preso. Soy un gaucho que anda así, sin un norte y sin un rumbo, pues ya profundo. Segunda. Tengo un dolor en el alma que invade todas mis horas. Y es por dejarte partir como mirando la aurora. Y es por dejarte partir como mirando la aurora. Juramos siempre querernos y no importaba la muerte. Y nos ganó la distancia. Tú siempre no fue mi siempre y nos ganó la distancia. Tú siempre no fue mi siempre. Soy un gaucho que anda así, sin un norte y sin un rumbo, pues ya no hay a dónde ir. Sin vos se acabó mi mundo. ¡Muchas gracias! ¿Vieron que no era mentira, que casi me desgañoto? Era sabido que alguno iba a largar. No me la cree nadie, ¿no? ¡Qué brazo! Bueno,
Vamos a bajar algunos decibeles. Voy a hacer una milonga. Hoy es 24 de septiembre, ¿no es cierto? Pasado mañana, 26 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario desde que nos dejara físicamente don Luis Domingo Vero. Que bueno, más de uno de ustedes conocerá toda su obra, o parte de su obra, o alguna canción. Y me tomé el atrevimiento de escribirle estas décimas que van a modo de homenaje. Esta milonga se titula justamente A Don Luis Domingo Vero. Hoy voy a elevar mi canto para evocar al poeta, o mejor dicho, un profeta que nos ha dejado tanto. Este estandarte levanto en nombre de mil cantores, bailarines, payadores, gente de campo arraigada, al sonar de mi encordada para entregarle esta flor. El 4 de agosto aquel cuando Dios lo trajo al mundo, dándole el suelo fecundo del pago de San Manuel, andando el camino fiel que eligió seguir y andar, buscando ser y ganar el respeto de su gente, sencillo, humilde, prudente, ganó el alma popular. Él le cantó al peón rural, al gallego Marcelino, también le cantó al molino, al arado y al bagual. Le cantó de igual a igual al tren como a la estación, a la chata, al galpón, al inje y a la arpillera, al boliche, a la tranquera, a Silverio y a Ramón. Le cantó al alambrador, a aquella vieja galleta, también le cantó al maceta y al reservado con valor, al pilchero, al arador, a la cómoda alpargata. Un memorial se desata cuando al paisano lo nombra, mientras la muerte del sombra una postal nos retrata. Hoy su canto sigue vivo y no habremos de olvidarlo, porque bien supo plasmarlo en su permanente archivo, contundente y descriptivo, pintó el paisaje campero. El poeta chacarero fue bautizado en la historia. Hoy canto por la memoria de don Luis Domingo Vero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No quiero dejar de agradecer y pedirles que me acompañen con el aplauso. Ustedes habrán visto seguramente alguna foto o algún adelanto de lo que es el tercer disco, ¿no es cierto? La fotografía y la edición están a cargo, como fue el disco anterior, de Santiago Junco y Ana Lucía Maceira, que andan dando vuelta por acá. Así que pido un enorme aplauso para ellos y les estoy de por vida agradecido, chicos. También aprovecho para pedir un fuerte aplauso también para Noé Sioca, de Teise Folk, que está sentada acá adelante. Fuerte el aplauso para ella, que está transmitiendo en vivo para el país y el mundo. Gracias. Además de una gran amiga, es una gran fanática. Primera fila, sí, sí. Se acomodó como para que no la saquen. Y bueno, ya que estamos en los agradecimientos, pido un fuerte aplauso para el señor Sergio Melgarejo, de los Pagos de Necochea,
maestro de ceremonia, fuerte el aplauso para él, que ha tenido que estirarla y dibujarla por culpa mía. Bueno, díganme, cuéntenme cómo la están pasando. Ahí va queriendo, bueno, me alegra mucho. Como dije por ahí en alguna nota, si bien, por ejemplo, lo que Lucho hace no es dentro del usurero, pero sin embargo me pareció un espectáculo de excelente calidad, ¿no es cierto? Además de que tengo una relación de amistad con ellos, para mostrarles a ustedes, ¿no es cierto? Para poder acercárselo. Si bien estamos acá nomás a 90 kilómetros, como con José, pero por ahí por distintas circunstancias no se da. Y bueno, me alegra que les haya gustado, pero no sería posible sin el excelente trabajo y profesionalismo de todo el equipo de Ale del Rosso. Fuerte el aplauso para ellos, señores. Bueno, la participación mía va a ser media cortita porque queda el cierre, ¿no es cierto? El broche de oro, como quien dice. Así que bueno, les voy a dejar una huella que se titula Esperando tu regreso. Primero. Me trajo a tu recuerdo, será porque hoy en día así te pienso, cerquita de mi sauce, junto a mi perro, o afirmada en la puerta tu imagen veo. Hoy me parece oírte cantar bajito debajo del alero algún estilo, entre pilchas y aperos que hay en el rancho, ya no encuentro aquel brillo de tus ojazos. Abierta la tranquera por si algún día decide dar la vuelta, prenda querida. Te fuiste y más llovían mis ojos al despedirte. Con un dejo de ausencia te posa el viento, te recuerdo en el patio junto a mi overo. Hoy te canto esta huella para que vuelvas y juntos olvidemos toda esta ausencia. Te invito a que paseemos por todo el pago, sonriendo como en antes y de la mano. Abierta la tranquera por si algún día decide dar la vuelta, prenda querida. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, gente. Será hasta dentro de un ratito, si Dios quiere. No sé qué. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ir así nomás? Creo que se bien vale en ese aplauso caluroso de todos ustedes, el reconocimiento también de toda la gente de Balcarce, de ustedes, porque ustedes saben lo que hace un cantor, y ustedes los tienen acá, el tal Pampita, que ya es hijo de ustedes también. Está Cristian, que anda por todo el país también y por parte del mundo. Y también Franquito, como yo decía, salen del pago, vuelven del pago, a veces se van de noche para un lado, hacen muchos kilómetros,
regresan por acá, esta guitarra viene llena de aplausos, de reconocimientos, de recuerdos, pero que cuando llegan estos momentos tan especiales, como el de hoy, el de presentar el disco y de compartirlo, son ustedes, esta familia que lo acompaña permanentemente desde aquellos primeros sueños, seguramente hasta estos. Y que nunca se acabe, que el horizonte siempre quede lejos porque siempre va a ir buscando cada vez más y más y más. Y eso es lo lindo del canto y de la música. Yo creo que en ese aplauso que ustedes le han dado se llevan la mejor caricia al alma Franco Coria, pero yo no quiero dejarlo que se vaya sino más. Y me imagino que ustedes tampoco. Así que vamos a pedir que siga cantando, aunque después tiene para seguir cantando, pero que esta sangre pampa siga corriendo por estas venas y que por supuesto lo lleve a muchos caminos, llevando una porción de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, gente. Gracias, Sergio. No crean que no he llorado esta noche. Pasa que el que viene el año pasado sabrá que, bueno, no pude contener la emoción y eso. Pasa que lo lloré antes de salir, entonces ahora ya estoy más aliviado. agradecerles, de nuevo agradecerles. No, siento muchas veces que el muchas gracias, que para mí es un montón, no es simplemente decir, bueno, muchas gracias y ya está. Muchas gracias en serio y me queda chico porque no alcanza en serio. Y como no me alcanza, en muchas gracias, compuse esta zamba que habla un poco lo que dice Sergio, ¿no es cierto? De cuando uno muchas veces emprende viaje, recorre kilómetros, conoce gente, conoce lugares, pero siempre queda en la cabeza y pecho adentro la querencia de uno, ¿no es cierto? La gente de uno, la tierra de uno, el pueblo, ¿no es cierto? Por eso esta zamba se titula Cada vez que dejo el pueblo. Siempre pensando en cuándo iré a regresar. Me alejo siempre pensando en cuándo iré a regresar. Me espera Carlos Faveri, fiel compañero de farra, con Ramiro y Nazarena y Juan Pablo en la guitarra. Con Ramiro y Nazarena y Juan Pablo en la guitarra. Pienso en mi madre querida, mi santo padre un guerrero, en mi amada estampa criolla, que es la familia que quiero. Cada vez que dejo el pueblo, lo llevo dentro del pecho. ¡Se va la segunda! Gracias, mi gente, esto es para ustedes. Es un regalo que quise hacerles. Payador Cristian Méndez y el Pampita Pellegrino, con sus guitarras en brazos, me hacen abrazar al vino. Con sus guitarras en brazos, me hacen abrazar al vino. Andará Raúl Martínez y Elizalde en una estrella, con Lupo y con Cambaré, compañero de esta huella. Con Lupo y con Cambaré, compañero de la huella. Pienso en mi madre querida, mi santo padre un guerrero, en mi amada estampa
alma criolla, que es la familia que quiero. Cada vez que dejo el pueblo, lo llevo dentro del pecho. Gracias, gente, muchísimas gracias. Es para ustedes, gracias. No se imaginan la felicidad que esto es para mí. Gracias, gente. Gracias, de verdad. Que no se detenga ese aplauso para regalarle a Franco esta noche tan especial de Sangre Pampa. Así ha sido lo que nos ha regalado y seguramente ustedes se llevarán de recuerdo, los que ya no lo tienen, al disco que justamente ha venido a presentar entre todos ustedes y a disfrutar en este escenario. Bueno, vamos a dejar a los chicos del sonido que trabajen, con quienes hemos encontrado en otras fiestas populares también de toda esta región. Así que bueno, ellos serán los encargados de armar la continuidad que va a tener todo este festival. Y saben una cosa, yo soy el encargado de estirar hasta tanto. Vengan entonces nuevamente aquí al escenario la música, vuelvan los sonidos, vuelvan las guitarras y las voces. Esas voces que parecen grillos, que habitan en las gargantas de cada uno de los intérpretes populares y los cantores que están aquí junto con nosotros. Les decía hoy más tempranito estoy agradecido, feliz, contento, por supuesto, de venir aquí a Balcarce a compartir esta fiesta popular junto con Franco y con cada uno de los invitados y con esta familia hermosa que son ustedes que hoy están acá. Yo, como decía Franco y lo mencionamos hoy en el comienzo, vengo de Necochea. Y desde ahí, bueno, también, como cada uno de ellos, salimos todos los fines de semana para andar el camino y para hacer esto que tanto nos gusta, ¿no? El presentar, el compartir, el conocer paisajes, el conocer gente, como en el caso de ustedes, los balcarceños. Con algunos seguramente nos habremos visto en algún lugar y con nosotros nos conoceremos en esta noche. Y bueno, nos pone muy contentos de poder estar en este teatro maravilloso, con un sonido bárbaro y bueno, con esto que es tan lindo, ¿no? El de las guitarras, bombos, las voces, las coplas, los autores, los compositores. Lo lindo también de encontrar a Franco, que se animó a escribir y componer 14 temas para un disco que no es poca cosa, que hoy lo ha puesto de manifiesto en apenas una porción de ese disco que seguramente ustedes se van a llevar como recuerdo en el paso por este lugar. Así que ahí estamos, para disfrutar y para compartir esta fiesta, para andar todos estos caminos. A mí la vida me ha dado y me ha premiado durante muchísimos años, 15 años, fui el locutor oficial de la Peña de los Carabajal en Cosquín, así que ahí hemos visto muchísimos artistas que han pasado por la Peña, que han sido revelación por ahí, que han sido consagración más adelante y que los hemos visto, por supuesto, recorriendo diferentes escenarios después de la Argentina, del país entero y parte del mundo. Y a partir de ahí, bueno, hemos andado por muchísimas fiestas que hacen a toda esta provincia de Buenos Aires y fuera de la misma también. Así que hoy estamos con esta felicidad de manifiesto, el de poder estar con todos ustedes, los balcarceños, aquí compartiendo, viviendo y disfrutando en este teatro que hoy le ha abierto las puertas al canto popular, al canto tradicional, al canto de la tierra, que hoy se ha puesto aquí en este escenario para disfrutarlo. Y ni hablar de los bailarines. Qué lindo que es ver los bailarines, qué lindo que es ver, por supuesto, la presentación de cada uno de ellos, que nos acompañan, como han sido los chicos de Estampa Criolla, que hoy también le han dado ese marco tan especial, como decíamos, donde la danza se adueñó por un instante del espectáculo para poder disfrutarlos, compartirlos y vivirlos luego con ese aplauso tan pero tan especial que le han regalado a cada uno de los bailarines que hoy también han pasado aquí por el teatro en la noche de Franco. De Sangre Pampa. Así estamos viviendo entonces esta fiesta, donde hay un poncho que cobija, por supuesto, a cada uno de estos cantores y de estos músicos. Y llega un momento muy especial. Aquí el escenario ya preparado para recibir a este grupo realmente maravilloso, que es un grupo, más allá del canto y de la música, un grupo de amigos que se juntan,
para que en este momento venir aquí entonces y en sus instrumentos, en sus voces, ser protagonistas de esta noche. Señoras, señores, ustedes ya los conocen, son hijos de cada uno de ustedes y hoy vienen también a ser parte, por supuesto, de este espectáculo junto con Franco, que hoy ha sido el encargado de compartir y de disfrutar todo este encuentro con ustedes. ¿Estamos listos? Cuando me digan por aquí atrás que estamos, ya vamos a ir entonces presentando la continuidad. Un minutito me dice nada más para poder dejar en condiciones. Lo técnico ya está, falta lo personal, que son los cantores, los músicos, que vendrán entonces ellos a recorrer el pentagrama que hemos extendido hoy tempranito, de norte a sur, de este a oeste, y en cada nota musical hemos encontrado la posibilidad de una zamba, de una huella, de una milonga, de una chacarera, de una zambita que iba representando a diferentes partes del país, porque este país es tan rico, tan maravilloso, que nos lleva allá por Jujuy a hacer un carnavalito, porque somos una zambita carpera bien chalcharera cuando llegamos a Salta. Tal vez somos en ese litoral encontrándonos con un chamamé, un rasguido doble. Por ahí nos encontraremos seguramente con un Santiago del Estero tan histórico de aquellos hermanos Ábalos, de Pablo Raúl Truyenque, de la familia Carabajal, o seremos en La Rioja una chaya, y así andaremos por Córdoba seguramente en un balsecito también, recorriendo esa Plaza Colón. Y así entonces en cada lugar hay una pincelada muy especial que hoy la hemos compartido y disfrutado. Pero ahora sí entonces, para el aplauso y para esta continuidad, decíamos, hijos de cada uno de ustedes, y aquí están, vecinos seguramente, los que caminan y van y vienen por estas calles aquí en Balcarce. Bienvenidos, les decimos, ellos son y comparten entonces esta noche los Sembradores del Sur. Le damos el aplauso, bienvenidos a cada uno de ellos. Vengan muchachos a cantar y que esta noche siga siendo una verdadera fiesta para todos en Balcarce y aquí en este teatro. Buenas noches. ¿Quedaba bien o no? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hola, hola. Hola, sí. Sí. Hola. Hola, hola. Qué triste es la lejanía, me dije mirando al cielo, y aumentó mi desconsuelo una estrella que caía. Malaya la suerte mía contemplarla en ese instante, que su destino brillante para siempre se apagó. Ya por mi vida pasó una estrella semejante. Una angelical mujer era toda mi fortuna, más hermosa que la luna y más que un amanecer. Me abandonó sin saber el daño que me causó. Mi corazón la lloró tanto, tanto, pero tanto, que de no existir el llanto lo hubiera inventado yo. Angélica, cuando te nombro, me vuelves a la memoria. Un valle, pálida luna en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Paloma, mi pobre alma, temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi, tu piel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo la luz,
luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Corazón, corazón, no te atormentes porque castiguen tu amor. Espera un tiempo mejor y jamás te desalientes. Soporta el dolor que sientes hasta que tu vida obtenga la rebelión que te abstenga de añorar lo que se fue. Y a solas medita que no hay mal que por bien no venga. ¡Adentro! Después de besar su boca, me alejé sin darme cuenta. La orilla del viejo río fue testigo de mi pena. La orilla del viejo río fue testigo de mi pena. La quiero con toda el alma. No puedo dejar que vuelva. Nuestro amor es imposible. Tal vez un día comprenda. Nuestro amor es imposible. Tal vez un día comprenda. El viento me cuenta cosas y me trae olor a menta. Buenas noches. Ay, Dios, esta no tendría que haber sido para el final, loco, ya estoy cansado. Vos sabés que creo que nos gastamos los últimos 100 pesos con sí. Esto. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecido a Franco en nombre de este conjunto, que nació, como bien decía Sergio Melgarejo, de las guitarreadas en lo Cartoto, en lo Carlito Faber y en lo Coria. Esas fogoneadas. El Lo Excelso que anda por ahí también. El Lo Excelso ATR, sí, claro ATR. Que sí. Siempre ATR, que nació este conjunto y para el Balcarce Folclore dijimos, ¿vos vas a cantar? No, yo solo no quiero. Y vos solo y yo tampoco quiero. Y si hacemos un conjunto, bueno, vamos a meterle para adelante. Y ahí nacieron los Sembradores del Sur. Así que gracias a ustedes y gracias a Franco por habernos tenido en cuenta para acá. Por favor, al contrario. Desde allá para acá, Lucas Maceo, fuerte el aplauso para él. Que viene a ser el Abel Pinto del grupo. Claro. Ahora ha cambiado la chaqueta de paño que había traído la otra vuelta, pero... No, la tuvo que vender la otra. La tuvo que empeñar, sí. Cristian Méndez, el payador de la sierra. Fuerte el aplauso. Gracias. Mirá qué hinchada. Ah, bueno. Muchas gracias. Guitarra y voz, Juan Pablo Faveri. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, muchas gracias. El anfitrión de la fiesta, con quien nos desgollamos cantando atrás de aquellos que te ceba, viste, cantando Franco Coria, fuerte el aplauso para él. Yo voy a presentar al que sigue. Muy bien, payador. Es de Tres Arroyos, pero ya es valcarceño, ya se lo sacamos a Tres Arroyos, se vino a vivir acá, se queda acá, se va a quedar hasta el día que lo echemos. Se llama Emiliano el Pampita Pellegrino, señoras y señores. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y a mi izquierda, uno de los mejores bombistas que le pone una garra y una pasión cuando toca, que te hace transformar también. Uno de los mejores bombistas del sudeste de la provincia de Buenos Aires, 40.000 leguas a la redonda. Ramiro Cambarero, y fuerte el aplauso para él. Chacarera. Ahora.
bailo la chacarera. La cantaba todo el día allá en Salta, campo afuera. Y la palma, ¿dónde está? Andando por Payo Gasta de changuito ya sabía que aunque no llenen de gringos, yo no lo cambiaría. Me rodeaban la guitarra, bombos y trajes de gaucho. ¡Pucha, qué lindo le quedan a todos esos paisanos! Si ya tienes 20 años y no sabes decidirte, venite para el folclore, no hace falta que te invite. Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejo. Si sos joven, prometeme no aflojarle ni un momento. Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe, no te aflijas, perdónalo, no conoce sus raíces. Me parece haber oído decir que se está acabando. Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando. Si seguís con 20 años afinando una guitarra, llévate todo el folclore por donde quiera que vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué bien que va papá! No, iba a decir el mismo, pero preferí que no. Ah, no. Hay uno que dice que hasta acá vamos bien, dijo un pollo y estaba en la puerta del horno, claro. Pero ese es más disimulado. Al otro dice que qué bien que va papá, iba en el coche fúnebre el viejo. Che, muchacho, ahora yo digo una cosa. Primero, ¿se está escuchando bien? Vamos a darle un fuerte aplauso a Ale del Rosso y a toda la gente. Espectacular. Ya quedás contratado para la presentación del cuarto disco. Y ahora yo le voy a decir a mis compañeros, porque cada uno de nosotros estamos tocando la guitarra, este toca el bombo, le pone garra, pero el payador, a gatas canta. ¿Por qué no haces algo productivo en el conjunto? Y la verdad que está demasiado en claro. ¿Se ofendió? ¿Se fue? A la miércoles, chico, ¿dónde fue? No te calentes, hermano. Ah, mira. Bueno, sí, es algo productivo. Claro, por lo menos se lleva unos mates. No, pero algo productivo en serio, algún trabajito, puede ser algo de eso. Pues eso es un relajo tomar mate. ¿Con las manos? Con las manos. A ver. Guarda. Guarda. No, esto es. A ver, ¿con qué sale? A la miércoles. Mira, a ver, ¿qué trajo ahí? Listo. Ahora sí. ¿Y eso que está tejiendo qué? Esto es una bufanda para Franco Coria. ¿Ah? Qué cosa linda. No, no. Pero tejo en otro momento. Y la tejo en serio, pero sí. No, que le estoy cruzando las. Claro. Pero claro. para otro momento. Ahora no me va a dar, ¿no? La voy a dejar acá. Gracias. Bueno, nos vamos a dejar de mentir. Ale, ¿no me da un poquito más de monitor acá del lado nuestro? Gracias. Vamos a hacer un viejo rajido doble que pertenece a la pluma de don Mario Millán Medina. Mirá. Y que muchos de ustedes lo van a conocer, así que lo invitamos como siempre a que lo canten con nosotros. Esta noche que hay baile en el rancho, en la cambicha, chamame de sobrepaso, tangueadito bailaré.
Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás del acordeón a bailar al rasguido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé. A ver cómo dice. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas. Ah, mira. Para hacerlas suspirar. Luciré camisa en plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la boina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la mamá mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar linda la chanza. Y hablaré lindo a las guainas para hacerlas suspirar, para hacerlas suspirar, para hacerlas suspirar. Salió como si hubiéramos ensayado, che. Un ensayo solo y casi me agarró una pulmonía. 10 grados bajo cero, hacía la quinta favería el miércoles pasado. Yo me fui de remera abajo y una camperita arriba, no sabés. Parecía unas castañuelas los dientes míos. Los años no vienen solos, amigo. Sí. Voy drogado hasta la cabeza para estar acá. Yo sé que esto no estaba en los planes ni nada. Capaz que me ligo alguna puteada, pero ¿será mucho pedir que se improvise algunos versos el payador, no? ¿Acá? Lo saqué como vaca en la quinta. Sí, acá ahora, porque mañana por ahí. Una décima. Métale. No. Aparte. No, porque digo, a ver si me están haciendo una trampa y yo caigo, ¿viste? Una engaña pichanga, no. Bueno. Que lo improvise posta, que lo improvise en serio. Estamos los sembradores y el teatro municipal muestra de gente caudal que aplaude nuestros valores, por señores que quedarán en la historia de esta gran noche de gloria y aplauden el canto arisco que trae a través de un disco nuestro amigo Franco Coria. ¡Pá! ¡Pásele la mano! Diría Carlitos Faeri. Redondo como un ladrillo el verso. Gracias, hermano, gracias. Lo he hecho transpirar, pobre. Yo estaba concentrado en esto, ahora me hiciste concentrarme, al despelote vamos a hacer. Yo vivo cobardemente. Si la dueña de mi amor es una actriz superior que a la perfección me miente. Miente y sé perfectamente que miente mientras me mira. Mientras me besa y suspira en un mentiroso alarde, pero yo soy tan cobarde que vivo de su mentira. ¡Adentro! Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dice que no me perdona, la resentida. Dice que no me perdona, la
resentida. Lloraré mi triste suerte si su cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida. Toda la vida. ¡Vamos! Yo nací para quererte toda la vida. Toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Tengo un amor ausente, por eso estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Sí, por tu amor yo me muero toda la vida, toda la vida. Sí, por tu amor yo me muero toda la vida, toda la vida. Y pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gente. Y ahora que nos vayamos, ¿no? Y ahora. Yo precisé un pulmotor. Un médico a la derecha, dijo el Fonsín. Bueno, con esta que ya nos vamos, ¿no? Claro, con esta ya nos vamos. Nos pagó. Bueno, vamos a agradecerles a todos. Agradecerle, bueno, en nombre de los sembradores, por acompañar esta noche, esta gran noche de Fran. Y bueno, agradecerle, más allá que sos parte de los sembradores de Cabezón, agradecerte a vos también por invitarnos, por estar acá con vos, poder compartir con vos. Y creo que hablo en general cuando digo esto, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero yo comparto mucho escenario con vos, me ha tocado la suerte de compartir mucho escenario con vos, y sé de tu humildad, tu profesionalismo, tus ganas, tu pasión. Así que la verdad, Cabezón, sos un ejemplo en muchas cosas y la verdad quiero agradecerte y nada. No lo voy a llorar, loco. Claro. Me vas a llorar de vuelta, hermano. No lo voy a llorar, que se nos queda sin aire. No, que tiene que cantar ahora esto. Bueno. Che, saludamos a toda la gente que estaba mirando la transmisión en vivo a través de Teise Folk. Sí, a través de Teise Folk le mandamos un gran abrazo. Claro. Nosotros somos los sembradores del sur, señora. Exactamente. De Balcarce al país. Total. De Balcarce y más tres arroyos. Pachicarse y tiempo. Bueno, nos vamos con este tema para que ustedes canten con nosotros también. Sí, señoras y señores. Para que hagan palmas, un tema que se ha hecho muy popular últimamente, que habla de historias de amor por ahí, de amores prohibidos. John Ward. Estos entran a cabecear como pollo que lo han cambiado de patio, ¿viste? Acá se entran a mirar uno al otro. Claro. Bueno, acá tenemos tres solteros y tres comprometidos en el grupo. Con él. El más comprometido soy yo acá.
Estoy claro, casado. Vos sí, vos el sí, peor. Que claro. Tu mujer está en segunda fila. Claro, también. Sí, no te hagas el chistoso, hermano, porque dormís afuera. No te mandé la parte. Estás re comprometido hoy más que nunca. Bueno, y del resto no hablamos. Vamos a dejarlo ahí. Claro. Bueno, ¡vamos! ¿Será verdad que soñaste conmigo, aunque dormiste otra vez a su lado, y que te muerde la mitad de los días por mí? Y que te mueres esperando que llame para escucharme la voz por lo menos, y así salir con esa fantasía de allí. Que prometimos nunca enamorarnos, que esto sería un amor pasajero, pero nos sigue llamando con fuerza la piel. Parecemos dos adolescentes, así. Cuando me cuentas sobre tu marido, que no lo deja porque tienes los hijos con él. Con él que te tiene a su lado, como si fueras un mueble en la casa, y no te ha dado en todos estos años tu propio lugar de mujer. Y yo que te estoy extrañando, a pesar de toda la distancia, así. Con mis manos que te aman vacías, te amo. Y sigue la paz. Gracias, Franco Coria. ¡Vámonos, vámonos, vamos! ¿Será verdad que te duermes de noche con el temor a nombrarme dormida, y a la mañana cuando te levantas me ves? En esa foto que tienes guardada en el rincón más íntimo del cuarto, para empezar tu día de nostalgia después. Que prometimos nunca enamorarnos, que esto sería un amor pasajero, pero nos sigue llamando con fuerza la piel. Parecemos dos adolescentes cuando me cuentas sobre tu marido, que no lo dejas porque tiene los hijos con él. Con él que te tiene a su lado, como si fueras un mueble en la casa, y no te ha dado en todos estos años tu propio lugar de mujer. Y yo que te estoy extrañando, a pesar de toda la distancia, con mis manos que te aman vacías, te otra vez. Con él que te tiene a su lado, como si fueras un mueble en la casa, y no te ha dado en todos estos años tu propio lugar de mujer. Y yo que te estoy extrañando, a pesar de toda la distancia, con mis manos que te aman vacías de amor. Con mis manos que te aman vacías. ¡Muchas gracias! Gracias, Valcarce. Gracias, Valcarce. Buenas noches. Muchas gracias, gente. Será hasta la próxima. Qué lindo aplauso, señoras, señores. Creo que bien vale que esta noche los ponga de pie a ustedes en ese aplauso tan especial para cada uno de ellos, que son los Sembradores del Sur. Pero además de eso, para la gran noche de Franquito, por supuesto, en este momento tan, pero tan especial, vivido, disfrutado, compartido, desde que hemos comenzado hoy tempranito con todo este espectáculo. Con lo que ha sido la presentación de Luciano, con Estampa Criolla, por supuesto, con ese disco que hoy ha venido a regalarnos de una manera muy especial Franco Coria. Y bueno, que suenen los bombos, porque la fiesta así continúa. Esto no estaba dentro de los planes. Somos derrogados. No. No, si nos siguen aplaudiendo, nos van a tener que sacar con la policía el teatro.
Claro, ustedes pónganse de acuerdo ustedes. Cori y yo somos como la de Lelutier, ¿viste? Hacemos cualquier cosa nosotros. Ahora sí. Le estaba errando vos también, ¿eh? Imaginá que le erramos los que ensayamos. Ahí éramos nosotros también, amigo. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Esto no estaba ensayado en serio, como podrán ver. Venga, 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 nos invitamos a Luciano Siganda, al Chino Goya, al Chito Poli, a toda la voladura. Venga, vamos. Ahora sí no nos sacan más del teatro. Muy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón al ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada, machadito con el ojalá y cantar un ¡vamos, Lucho! ¡Bien, bueno, va! Anoche donde dormirme bajo un cielo estrellado, pensar en tus ojitos vi solo el cielo estrellado. ¡Arba! Yo te mando de antes hoy, le traigo esta chacarera pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. ¡Eva! Moda y en mi pago, qué moda más divertida, hacemos marchar las viejas en medio de las comidas. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera, cuando se marchan las viejas, bailamos la noche entera. Hay una que es la más linda de las modas de mi pago, que la quiera conocer, que viva un tiempo al alcance. Chaca y manta de Andesón, le traigo esta chacarera a bailar alguna vez, pero no una vez cualquiera. ¡Qué final, señoras, señores! No hay mejor forma de ponerle este cierre tan, pero tan especial. Gracias. Ellos comienzan a sembrar canciones, coplas, poesía por diferentes escenarios y se llevan este aplauso de reconocimiento en la noche muy especial. El payador hasta el tejido se lleva del escenario y, por supuesto, cada uno de los integrantes de este grupo maravilloso es donde han unido la posibilidad de encontrarse, de abrazarse y especialmente de llevarse este aplauso de ustedes desde este teatro aquí en Balcarce. Muchas gracias. Ahí estamos para el gran cierre, la foto que queda seguramente para el recuerdo y en nuestras retinas y en nuestros oídos la posibilidad de disfrutarlos y de compartir este momento único para todos ustedes en esta noche de teatro, de canciones, de música, en esta noche de guitarras y bombos que han sido parte de un encuentro muy, pero muy especial, la noche de Franco Coria, porque de sangre pampa se trata la noche y porque de sangre pampa hemos disfrutado este espectáculo. Señoras, señores, muchas gracias por la presencia, por la participación, por compartir y disfrutar esta noche. Gracias por ser parte tan especial de la presentación de Franco y cada uno de estos amigos que hemos venido a ser parte de esta fiesta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buena vida para todos.
Gracias por la compañía y por estar aquí en este teatro. Hasta la próxima. Adiós.